Tras 11 meses sin cobrar sus salarios, los dos agentes de desarrollo local que prestan sus servicios en la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Telde están más cerca de regularizar su situación, ya que la Junta de Gobierno Local ha tomado conocimiento este miércoles de la segunda de las sentencias alcanzadas por la vía de la conciliación judicial. Se trata de uno de los pasos previos y necesarios para iniciar el abono de los sueldos que se les adeudan y resolver así este problema burocrático que desde enero, cuando se efectuó la contratación de estas dos personas, se ha ido enconando y que por momentos parecía que iba a generar más problemas de los que ha ocasionado, incluido el bloqueo a la hora de recibir subvenciones de otras administraciones. Pese a que ni la alcaldesa Carmen Hernández ni el concejal de Régimen Interior Gregorio Viera han querido aventurarse a fijar una fecha, todo indica que la resolución del conflicto podría llegar en las próximas semanas, una vez que el Departamento de Intervención fiscalice el expediente y dé vía libre para que se proceda al pago de los salarios y se resuelva la deuda que el consistorio teldense mantiene actualmente con la Seguridad Social por el impago de las cuotas de estos dos trabajadores y también por otras cuestiones. Este montante no supera los 40.000 euros y en principio la institución municipal no tendría mayor inconveniente a la hora de liquidarlo. Sin embargo, para ello será necesario llevar a cabo una modificación de crédito en los presupuestos locales. El proyecto Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario, que se clausuró ayer miércoles en la Escuela Taller del Doctoral, consigue que 16 jóvenes desempleados de un grupo de 25 con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años se inserten en el mercado laboral tras recibir formación durante 6 meses sobre técnicas en la búsqueda de trabajo y conocimiento personal. La primera teniente de alcalde de Santa Lucía, Nira Alduán, acompañada por el consejero de empleo del Cabildo, Gilberto Díaz, felicitó a los participantes y les animó a continuar formándose y a explotar su talento en el ámbito laboral. Entre las conclusiones del proyecto destacan que casi todos los participantes han conseguido trabajo. Los sectores que han acogido a los participantes de esta lanzadera de empleo son agricultura, servicios a la comunidad, comercio, hostelería y turismo, nuevas tecnologías y seguridad. Nira Alduán se mostró muy satisfecha con el resultado porque los jóvenes tienen la oportunidad de insertarse en el mercado laboral a través de tutores y asesores que les facilitan las herramientas necesarias para ello y destacó que Santa Lucía fue el único ayuntamiento de la isla, además de la capital, que se implicó con este plan de formación y empleo. Por su parte, el consejero Gilberto Díaz subrayó que el proyecto ha conseguido un 65% de inserción laboral entre los jóvenes y adelantó que la intención del Cabildo es la de duplicar estas lanzaderas en la isla para el próximo año. Un total de 56 miembros del Comité Regional del Partido Socialista Canario PSOE han remitido un escrito a la dirección del partido exigiendo la convocatoria del máximo órgano entre congresos para efectuar un examen y votación de la gestión de la Comisión Ejecutiva de los Socialistas Canarios desde 2013, con el fin de dar cumplimiento al artículo 36b de los estatutos. Según consta en el escrito, el último comité regional que examinó la gestión de la ejecutiva de José Miguel Pérez se celebró el 5 de octubre de 2013 y de manera injustificada la actual dirección regional no ha cumplido con su obligación estatutaria, coartando así las competencias y funciones del Comité Socialista Canario, toda vez que el balance de gestión debe hacerse cada 6 meses. Asimismo, los firmantes quieren dejar constancia de que esta iniciativa nada tiene que ver con el compromiso adquirido por la propia ejecutiva de convocar un comité extraordinario para analizar la política de alianza del partido en Canarias, que ha sido convocado por correo electrónico por el secretario de organización Julio Cruz el pasado 5 de octubre. Los ecologistas del colectivo Turcón de Telde han presentado alegaciones al estudio de impacto ambiental del complejo ambiental de Salto del Negro, en las que aportan medidas correctoras adicionales al documento en información pública para mitigar los efectos del cambio climático. Los ecologistas proponen la plantación de árboles en Gran Canaria para compensar el efecto invernadero, adelantando que se debe de realizar en los 3 meses posteriores al depósito de los residuos.
En sus alegaciones, Turcón incide en la protección de la salud humana y el medio ambiente y hace una apuesta por el reciclado, compostaje y otras formas de valorización para evitar la colmatación del complejo. Según Turcón, el vertido de residuos biodegradables en el vaso de vertido está limitado en un porcentaje definido y el vaso de vertido actualmente en uso en Salto del Negro no lo ha cumplido por retrasos en la puesta en marcha de sus instalaciones aprobadas hace bastantes años y que la falta de voluntad política y el incesable desconocimiento de los efectos letales para la salud y el medio produce tal incumplimiento. Sobre la carretera de acceso al vertedero, los ecologistas opinan que existe otra posibilidad a analizar y alegan que se incluya el análisis de este recorrido en las alternativas de acceso al complejo ambiental. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha puesto en marcha la campaña anual para la recogida de alimentos y productos de higiene personal destinada a satisfacer las demandas de las personas necesitadas del término municipal. Esta acción se llevará a cabo en las distintas dependencias municipales hasta el 16 de diciembre y posteriormente se hará la entrega a sus destinatarios antes del inicio de las fiestas de Navidad. Desde la Concejalía de Participación Ciudadana se ha hecho un llamamiento a la población para recabar su colaboración, aportando productos para la alimentación como leche de continuación, aceite de girasol, azúcar, leche desnatada, cereales y compotas, así como productos para la higiene personal y alimentos no perecederos y en conserva. Para esta campaña, como en años anteriores, se han establecido puntos de recogida en las oficinas municipales, centros culturales, guarderías municipales, asociaciones vecinales, centros educativos y asociaciones de mayores. Entre mañana viernes 11 de noviembre y el domingo 13, el Parque del Sur de Maspalomas toma un colorido especial con la 24ª concentración de viejas glorias canarias del motociclismo. El recinto va a quedar prácticamente copado por los amantes de las dos ruedas con un amplio calendario de actividades. La apertura del evento será el sábado a las 8:30 de la mañana con un amplísimo programa de actos en el que destacan el 23º trial Viejas Glorias, la apertura de un Biker Show, un trial infantil, el Vespasión 2017 y una gincana clásica, entre otros eventos programados. La colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con los organizadores de Viejas Glorias se viene produciendo desde hace varios años, con satisfacción por la cooperación mutua en este multitudinario acto. El desprendimiento que esta mañana ha bloqueado de nuevo la carretera que comunica a Gaete con la aldea ha movilizado alrededor de 300 metros cúbicos de rocas, según las primeras estimaciones que ha realizado la Consejería de Obras Públicas del Cabildo. Las rocas cayeron desde una altura de unos 40 metros y arrastraron unos 60 metros de las mallas metálicas que protegen la ladera, según detalla el consejero del área, Ángel Víctor Torres. El Cabildo de Gran Canaria llevará a cabo una obra de emergencia con el fin de restaurar la circulación lo antes posible. La actuación se realizará conforme a criterios técnicos que permitan desbloquear la carretera, pero manteniendo la operatividad técnica y homologación de la malla de protección. La Casa de Colón es un libro abierto que abunda en la historia y la vida de los niños que salieron de España durante la Guerra Civil. La exposición Entre España y Rusia, recuperando la historia de los niños de la guerra, abierta al público hasta el 4 de enero, es un homenaje a este colectivo en la que ellos tienen el protagonismo a través de cartas, diarios, memorias, dibujos y redacciones escolares, además de otros textos de su etapa adulta en formato de biografías o diarios de campaña durante el conflicto bélico al que se vieron sometidos. Un homenaje a los niños de la guerra y sus descendientes, víctimas de la Guerra Civil Española, que fueron desplazados mayormente a la Unión Soviética y México, que crecieron lejos de su familia con otros valores políticos, profesionales y humanos, y que a su regreso a España se encontraron con un país que no era el suyo, y que por razones obvias y en muchos de los casos no eran bienvenidos o no se adaptaron. La Casa de Colón se sumerge en la vida y los avatares de los 2.895 niños de edades comprendidas entre los 3 y 15 años
que salieron hacia la Unión Soviética desde junio de 1937 y otros 500 que encontraron acomodo en México. ...38 bodegas de 5 islas tomarán parte en la séptima edición de la degustación de vinos canarios del Teatro Cuyás, prevista para mañana viernes 11 de noviembre de 7 de la tarde a 11 de la noche. La actividad, que lleva por lema Regale Productos Canarios, reunirá empresas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, La Palma y El Hierro, y se convierte así en una de las más concurridas hasta la fecha. La degustación pretende atraer público en las instalaciones del Cuyás, con independencia de que haya o no función, y contribuir a mejorar las ventas y la imagen de los vinos canarios, objetivos que parecen haber logrado a tenor de la afluencia registrada en la última edición, que casi alcanzó el millar de asistentes. Los pases para la degustación costarán 6 euros y podrán adquirirse el mismo viernes a partir de las 5 de la tarde en la taquilla del teatro, y con ellos cada asistente podrá degustar 5 copas de vino. Durante el evento también se servirán desde 1 euro tapas y pinchos en el patio del Cuyás, que ese día no ofrecerá cenas. La vasca Cucay Danza y el director de la Veronal, Marcos Morau, se alían para el montaje de Euskara. Estrenado el pasado mes de enero, este proyecto coreográfico supone el primer encuentro de ambas compañías y representa la unión de sus respectivos universos, el popular y el vanguardista, para plantear a través de la danza un reto escénico cuyo resultado podrá verse en el Teatro Cuyás en un único pase previsto para este sábado 12 de noviembre a las 8 y media de la noche. Según sus artífices, Óscar es un trabajo instalativo que recoge mitos y pasajes de la cultura vasca desde su origen hasta la época contemporánea, dibujando un recorrido plástico y emocional de símbolos e iconografía de fuerza ambigua y desconcertante que de la manera más absoluta contiene dentro de sí la historia de la experiencia humana. A solo 20 euros, las entradas para este espectáculo están a la venta a través de los canales habituales con los que cuenta la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, que gestiona el Cuyás, como son la taquilla y la web del teatro y entradas.com. La Unión Deportiva Las Palmas podría alcanzar la cifra de 1.000 puntos en la primera división de la Liga Española si gana el Real Betis Balompié en la próxima jornada de la Liga Santander, un partido que se disputará el viernes 18 de noviembre en el Estadio Benito Villamarín. Según adelanta Deportes Cope Gran Canaria, el equipo amarillo cuenta con 997 puntos, conseguidos en sus 33 temporadas en la máxima categoría del fútbol español, donde accedió por primera vez en 1951, 2 años después de su fundación. Así, la Unión Deportiva Las Palmas ha jugado 1.069 encuentros en primera, de los cuales ha ganado 361, ha conseguido 256 empates y ha perdido un total de 399 partidos. En la clasificación histórica de Primera División, los amarillos estarían en la 19ª posición con 997 puntos, siendo el Real Madrid el que ocuparía el primer lugar con 4.316 puntos, seguido por el Fútbol Club Barcelona con 4.197. Con el ánimo de sumarse a un deporte que ha crecido en Gran Canaria como la espuma, como vehículo dinamizador de un municipio necesitado, teniendo en cuenta los corredores aldeanos y desarrollando una agenda de actividades repleta de actos, nace este fin de semana, entre montañas, paralelo 28, la aldea de San Nicolás, una carrera por montaña que incluye dos modalidades de 30 y 15 kilómetros y el aperitivo de una carrera vertical. Ángel Víctor Torres, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Tomás Pérez, alcalde de la aldea de San Nicolás, y Ricardo León, concejal de Deportes Aldeano, presentaron ayer el estreno de una carrera diferente, que sirve como excusa perfecta para pasar el fin de semana en la aldea. Entre Montañas Paralelo 28 contará con más de 300 inscritos, 9 de ellos extranjeros.
Como actos paralelos durante el sábado y el domingo, habrá carreras infantiles, actuaciones musicales, visita a la red de museos vivos, charlas técnicas sobre la práctica de carreras de montaña, una nueva edición del mercado agrícola de artesanía y complementos, una actividad de senderismo y la proyección de un documental. La quinta jornada de competición dejó una pregunta entre todo el colectivo: ¿qué le pasa al Teror? Y es que esta quinta fecha trajo consigo un nuevo tropiezo del Teror en primera, tras ceder también frente al Costa Maspalomas, con lo que ya acumula 4 derrotas por una sola victoria. De resto, San Rafael y Santa Catalina no ceden al frente de la tabla clasificatoria y sumaron su 5º triunfo consecutivo, seguidos de los canariones que vencieron al Tenoya, mientras que la sorpresa de la jornada vino dada por el triunfo del Real Club Victoria en su visita al Ferreras. Por lo que se refiere a la segunda categoría, tampoco cede el Jarama, seguido del Serera Arucas, y ocupando la tercera plaza el debutante los hombres de Pedro el Grande, igualados a 7 puntos con 2 de los clásicos de la categoría, como son Asociación Vecinal La Concepción de Ginamar y el Mocanes Fuente Umbría de Valsequillo. Los cielos poco nubosos o despejados predominarán en Canarias hoy jueves, cuando solo se espera que estén más cerrados en zonas del norte o nordeste de las distintas islas, donde no se descartan lluvias débiles y se prevén ligeros ascensos de temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología. La máxima llegará a 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 25 en Las Palmas de Gran Canaria, y la mínima será de 21 en las dos capitales del archipiélago, conforme a su predicción, que señala que el viento será del nordeste moderado y con rachas fuertes en las cumbres y zonas del noroeste y sureste de varias islas. Igualmente se esperan vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 4 y 6, y habrá fuerte marejada con mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.